¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV, como siempre recorriendo tres departamentos. Buen comienzo de semana para todos. Ya estamos finalizando el mes de septiembre y ya ingresando en el décimo mes del año. Se va el año, es así. Vamos a comenzar como siempre por el departamento de Montevideo. Hace algunos días nada más se realizó el primer mundial de asadores con 160 participantes y 16 países representados. Fue aquí en Montevideo y quien estuvo allí fue Mauricio Larregui y ya nos los cuenta en el siguiente informe. Amigos, estamos en el espacio modelo en Montevideo. Se está desarrollando el primer mundial de asadores en nuestro país. Más de 160 participantes, 42 equipos, 16 países representados. Mucho humo, mucho fuego y muchos sabores. Esto fue lo que recabamos para compartir con ustedes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos, estar y decir presente junto a nosotros hoy. La verdad que sí, acá ves que se empezaron a acomodar los parrilleros, se empezaron a juntar las cosas. Pero la verdad, un fin de semana de película, no nos podemos quejar, el clima nos acompañó. Así que bueno, ahora empieza la otra parte de la fiesta. Está deliberando el jurado, terminando de cerrar los puntajes. Y bueno, y ahora empieza la parte más linda, ¿no? Viene la música, viene Caterine Bernés para acompañarnos. Tenemos alguna otra banda folclórica más que está por llegar. Y bueno, y después lo que es el tema de premio, ¿verdad? Que se viene en las últimas dos horas. Y bueno, ahí donde empieza la algarabía y la gente se empieza a emocionar y a poner eufórico. Creo que el resultado, si me decís que es sobre 100, 150% positivo. Las marcas que nos apoyaron, eternamente agradecidos. Instituciones, los privados, los públicos, Intendencia de Montevideo, Ministerio. La verdad que lo que dimos acá es el ejemplo que cuando se quiere, se puede hacer algo junto y que es posible. A veces simplemente hay que soñar un poquito y bueno, a nosotros nos tocó quedarnos con la herencia de Enrique Puente, que fue quien soñó con este gran evento. Tomamos las riendas. Y bueno, y avanzamos hacia adelante con una idea fija que era lograr un torneo mundial de asadores acá en Uruguay y lo logramos. Roque, ¿cuánto representa un mundial de asadores en nuestro país para el turismo? Bueno, creo que es muy importante. Nosotros le estamos dando mucha fuerza a la gastronomía de nuestro país desde el Ministerio de Turismo, desde el planeamiento estratégico y creemos que, bueno, que todo lo que tiene que ver con asadores es algo que difunde nuestra cultura, nuestra gastronomía y algo que se aprecia mucho en el exterior. De hecho, hemos participado también, bueno, hace muy poco en Barcelona, donde estuvieron muchos socios de asadores y donde quedó muy bien representada la gastronomía del Uruguay. Y bueno, es un motivo para viajar también, así que es muy importante que hoy en todo lo que tiene que ver con los medios especializados del mundo, en lo que tiene que ver con la gastronomía, esté figurando Uruguay como sede de este primer mundial. Muy importante, y bueno, y eso lo vamos a saber capitalizar. Todo ha salido muy bien, las delegaciones están muy contentas, y bueno, y ha llegado mucha gente también del interior a la capital para disfrutar de esta fiesta gastronómica. Yo diría del mundo hoy. Estamos muy, muy contentos, es un equipo nuevo y la verdad que colmamos nuestras expectativas y estamos más allá. Yo, por ahora es lo que pinta, ¿no? ¿Primera vez que participan del Mundial? Del Mundial, sí. Sí. Con Matías, compañero de equipo, competimos solo en salto en junio de este año. Nos juntamos ahí, primera vez que asamos. Salimos séptimo en ese campeonato de 20 equipos. Y bueno, hicimos un esfuerzo, juntamos dos personas más y armamos esto, que la verdad que es una utopía para nosotros, un sueño. Pero lo estamos viviendo y parece que bien. Gracias. Hemos intentado. Por favor, gracias a ustedes por estar. Y bueno, para la Asociación Uruguaya, que soy parte, es muy importante todo esto que estamos haciendo. La verdad que fue un esfuerzo grandísimo, un trabajo monumental, un agradecimiento a Fabricio, a Ita, Fabricio presidente de la asociación, Ita ayudando en todo lo que puede, es impresionante el esfuerzo que han hecho y bueno, un agradecimiento gigantesco a ellos. Hemos laburado todos, pero ellos, o sea, la cabeza a full. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de jurar la carne? Bueno, uno de los puntos, estamos de acuerdo que el jurado es jurado a ciegas. No saben de quién es el plato, no, a nosotros nos dan un código y ellos no saben de quién es. Y lo que se cuenta es presentación a la vista,
después dan el punto de cocción, que el jugo tiene que ser jugo blanco, que le llaman no transparente, no puede tener nada rojo. Después tenés toda la parte de sabor y después lo que es guarnición y salsa tiene puntaje también. ¿Qué significó para ustedes participar de este mundial? Bueno, es un placer poder representar a Uruguay. Fue un sueño medio loco de hace 2 meses y medio que armamos el equipo. Fuimos a Salta a competir con Agustín Caetano en un principio, los dos juntos. Y después ya armamos el equipo, nos endulzó y vinimos a competir al mundial. Pablo, ahí vi el reloj. ¿Qué significa esto? El reloj nos va indicando de, a medida que va sonando la chicharra los tiempos. Yo tengo cronometrado los tiempos para ir dándole seguimiento al equipo y poder ir llevando todo paso a paso y sacarlo en tiempo y forma, al igual que las proteínas. Esto nos va indicando cada chicharra en qué tiempo estamos. Nos va indicando cada media hora, que ya pasó media hora para nosotros estar atentos a las proteínas. ¿De qué parte de Argentina vienen? Yo vengo de San Juan, provincia de San Juan, del norte de la provincia de Hachal, soy cachayero. ¿Qué significa para ustedes participar de este Mundial de Asadores en Montevideo? Mira, realmente, primero, nos han hecho, yo tengo que mandar un saludo a la gente de acá de Uruguay porque nos han hecho sentir en casa, lejos de casa, a la gente de la UA porque realmente la organización que han tenido es impecable, la gente de acá es súper agradable y realmente para llegar acá se hace a través de mucho esfuerzo. Nosotros tenemos que agradecerle a la gente que nos ha hecho llegar acá, a la gente de la Asociación Argentina de Asadores, a Uchi y a mucha otra gente que nos ha acompañado para estar hoy, porque este es el sueño de una persona que se dedica a la gastronomía tradicional y estar acá es cumplir un sueño, como estar aquel chico joven que se dedica al fútbol, soñar estar en el seleccionado de fútbol, bueno, para nosotros estar acá es lo máximo. O sea, no tenés límite, esto es el cielo, estamos en el cielo, estamos en tierra uruguaya. Gracias. ¿De dónde sos? Soy boliviana, de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué se necesita para ser jurado de un mundial de asadores? Trayectoria. Trayectoria y bueno, pues saber lo básico de lo que es hacer un asado. ¿Cómo viste el nivel del mundial en Uruguay? No, pues si es un mundial hablamos de niveles superiores. Todas las personas que han venido acá tienen un alto nivel. Muchas gracias y bienvenido a Uruguay. Gracias a ustedes y gracias por recibirme a tu hermoso país. Y desde el Espacio Modelo aquí en Montevideo y este Mundial de Asadores estuvimos comunicados con todos ustedes gracias a la tecnología 5G de Antel y los móviles Motorola. Le agradecemos a Mauricio Larregui por este informe. Hacemos la pausa en todo Uruguay y tras la misma nos vamos hacia el departamento de 33. No se vaya, ya venimos.